71-18, cuestión de identidad, una nueva entrega de este programa. Y hoy para mostrar escenas de lo que fue la asamblea del año 2001 en defensa de la educación pública y de la educación universitaria en respuesta a los drásticos recortes presupuestarios del ministro de Economía de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy. El 10 de marzo del año 2001, López Murphy anunciaba una primera etapa de recortes presupuestarios para las universidades nacionales del orden de los 360 millones de pesos. Y el 19 de marzo de ese año se reunió la Asamblea Universitaria. En realidad, para decirlo con precisión, fue una reunión extraordinaria ampliada del Consejo Superior que se reunió en aquella ocasión en el Anfiteatro General San Martín, pero que siempre le decimos asamblea por la multitud que participó de aquella sesión del Consejo Superior. Aquel movimiento de la universidad recibió el apoyo de la Intendencia de Río Cuarto, de la Municipalidad, en ese momento a cargo del Intendente Alberto Cantero. Y podemos también agregar que en agosto de ese mismo año se realizó otra asamblea, pero en este caso para protestar y rechazar y repudiar también la política económica del ministro, también de Fernando de la Rúa, en ese momento, Domingo Felipe Cavallo. De juntarnos, de actuar unido, con un solo objetivo: defender la educación pública y entre esa la educación universitaria pública. De ahí que yo comparto la moción, como se llama, que han hecho los miembros de este consejo, pero también le agregaría otro aspecto, como es que en este momento el Consejo Superior de la Universidad se declare en sesión permanente. En segundo lugar, que se convoque, que se conforme una comisión integrada por los decanos, por la dirigencia de los dos gremios y de los centros de estudiantes y el rector, a fin de tener una relación con otra fuerza de los sectores educativos de la sociedad y también con fuerzas vivas de la comunidad de Río Cuarto. La más firme adhesión a esta preocupación que todos tenemos. También, señor rector, como presidente del ente intercomunal que agrupa a todos los intendentes y comunas del departamento Río Cuarto, nuestra más firme adhesión, ya que ha sido y es y será la Universidad Nacional con toda la capacidad y la inteligencia puesta al servicio del desarrollo, la que cimentó y cimenta la posibilidad de un futuro mejor para todos. Tanto el gobierno de la ciudad como el de todos los intendentes de la región estamos firmemente unidos con esta conducción universitaria que en estos momentos está tomando decisiones para mantener los niveles de funcionamiento indispensables para el desarrollo de la educación y la ciencia. Esto, como se leyó hace un momento, no es solamente un paquete de medidas económicas. Esto no es solamente un ajuste circunstancial para cubrir un bache. Y como se dijo hace un momento también, que parecía que la política estaba en desmedro de la economía. Esto es un proyecto político y esto se instrumenta a través de un conjunto de medidas económicas, pero también de un conjunto de medidas políticas, de un conjunto de medidas sociales, de disciplinar a la sociedad. La disciplinamos con la hiperinflación, la disciplinamos con el desempleo, la disciplinamos con los ajustes, la disciplinamos con el miedo. No el miedo que conocíamos antes, un miedo más sutil, más cotidiano, de perder el trabajo, de que cierre una fuente de trabajo, de perder la educación, de perder la salud.
Los poderes económicos tienen la oportunidad de votar todos los días. Votan en la bolsa, nos hacen, nos sacan y nos sacan de todo. Nos sacaron hasta las ganas de vivir, le sacan la gana de vivir a los viejos, los jubilados. A los estudiantes nos obligan a estar haciendo esto. Pero por el otro lado, acá le estamos demostrando algo más. Estamos demostrando que no estamos inactivos, que nos podemos organizar y que aparte nos podemos organizar bien. Lo único que le quería decir es una sola cosa. Me parece que este espacio deliberativo tiene que ser usado también por los estudiantes. Porque si no, acá estamos siendo convidados de piedra. Y acá han hablado muchas personas que también han avalado muchas de las cosas que se han firmado. Entonces, creemos que es necesario, Implemento una toma, la vamos a tomar nosotros los estudiantes. Y a la hora de quedarnos a dormir y tomar y cuidarnos, nos vamos a cuidar entre nosotros. Acá solo el pueblo salvará al pueblo. Y eso, acuérdense, la universidad tiene que ser de los pibes, de los estudiantes y de los trabajadores. Nosotros deliberando y en estas instancias podemos hacer un montón de cosas. Lo único que debe ser una toma acá con la alternativa del señor rector, con el compacto totalmente, es para lograr estar activos y no tener la universidad vacía. Pero lo fundamental es lo que hagamos de aquí hacia afuera. Poder compenetrar un problema de todos. Si eso no lo hacemos, quedamos aislados y nadie nos va a acompañar. Acá está en juego, y lo vuelvo a decir, no está en juego un problema de recorte o un problema de ajuste. Está en juego el cierre de las universidades nacionales. No, esto no puede terminar solo en un problema de ver quién es más puro o quién es más impuro dentro del sistema universitario. Decir que no estamos acá representando un partido político, aunque sí valorizamos la política, sino que estamos acá porque siempre hemos sido consecuentes con un compromiso muy fuerte de defensa de la enseñanza pública. No está en nuestras manos poder votar o no una medida de esta naturaleza. Sí, hacer fuerza y presión dentro de nuestras fuerzas políticas para tirar abajo estas medidas que se han venido planteando a partir del viernes pasado. Pero les puedo asegurar que si de mí dependiera tener que votar semejante barbaridad, no solamente lo negaría por convicción y por ideología, sino porque lo haría sinceramente por conciencia. En un momento tan difícil como esta, expresar mi adhesión y la solidaridad del Consejo Deliberante de Río Cuarto, de todos y cada uno de los 19 concejales que los representan, acompañarlos fundamentalmente en este ejercicio del derecho a la resistencia. Podemos estar con la toma 1, 2, 3, 4 días, compañero. Llega el momento, los fines de semana. Esto ya lo vimos y lo hemos experimentado en carne propia. Seamos conscientes de esto, de que sigamos desarrollando nuestras actividades, pero al mismo tiempo entremos a reflexionar sobre la situación, a discutir sobre la educación pública, a discutir sobre el modelo que en este momento nos está achacando a todos los argentinos. Sigamos con nuestras actividades. Digamos, tenemos la universidad tomada, pero seguimos trabajando. Podamos perder un par de horas al día de clase. Discutamos. Yo invito a los docentes, invito a los no docentes a seguir desarrollando nuestras actividades habituales, pero al mismo tiempo reflexionando, conversando, dialogando sobre qué es lo que significa este ajuste para el sistema educativo nacional y en especial para el sistema educativo universitario del país. A los estudiantes, que vengan. Es la forma en que nos podemos mantener unidos, es la forma en que podemos estar actuando. Si lo dejamos libre, por mucho que tomemos la universidad, vamos a tener problemas para conectarnos, para decidir cosas que a lo mejor pueden ser peores. Este no es una cosa que se revierte de un día para otro. Justamente van a estar
tratando de quebrarnos a través de una cuestión a largo plazo. Juguemos también las cartas nuestras. Esto no es renunciar, sino es también jugar con las cartas que nosotros tenemos. No podemos darle lado de un primero a lo que el señor Artana dijo, universidad de paro, universidad cerrada. No podemos, y se va a excusar en un artículo de la ley que dice intervención de las universidades nacionales cuando hay una cuestión contra el Estado. Entonces, no demos razones a eso. Tomemos la universidad, pero sigamos desarrollando nuestras actividades y sigamos discutiendo sobre el momento actual que estamos viviendo, sobre el futuro de la educación, sobre el futuro de ustedes, a todos los miembros de la comunidad universitaria, a votar por esto, a un trabajo con mayor ahínco, de mayor discusión, pero con presencia física, como ha sido lo normal en un día normal y ante una situación también normal. Segundo bloque de 71-18, cuestión de identidad en este programa que hemos visto ya escenas de la asamblea del año 2001 y en este caso vamos a ver la toma de la universidad por parte de la Federación Universitaria de Río Cuarto en el año 2005, una toma que se definió después de diversas asambleas universitarias, en realidad de los estudiantes. Y en este caso, una asamblea que se realizó en el aula mayor de la universidad, donde se tomó la decisión de tomar la universidad y de suspender todas las actividades dentro del campus. En aquel momento, los estudiantes, la FURC, los centros de estudiantes, reclamaban la derogación de la Ley de Educación Superior que había sido promulgada en el año 1995, en realidad por Carlos Menem. Reclamaban el fin de los recortes presupuestarios a la universidad y también reclamaban que se solucione el problema de los docentes que en ese momento estaban en un fuerte plan de lucha por reclamos salariales y también reclamos presupuestarios. Fue una toma muy importante que duró 5 días. Una vez que se decidió la toma, los estudiantes con su presidente, en ese momento Fernando Moyano, se dirigieron al rectorado, comunicaron al vicerrector Juan José Busso que se iba a tomar la universidad y a partir de ahí fue una toma que duró toda la semana hasta que el día sábado se le entregó la llave de la universidad al rector Oscar Federico Espada. Queremos agregar en este sentido que uno de los días de la asamblea se realizó una movilización, uno de los días de la toma en realidad de la universidad, se realizó una movilización por el centro de la ciudad que convocó a más de 4.000 integrantes de la comunidad universitaria para reclamar por la universidad pública. Se decidió una toma, toma activa, estamos viendo toda la cuestión operativa, pero bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es tratar de comunicar a todos los decanatos en el rectorado y vamos a hacer, avisar, digamos, cubículo por cubículo en todas las facultades de la toma. Y la idea de la toma es en principio suspender las actividades, ya están suspendidas las de grado y posgrado, suspender también la extensión y la investigación. Y invitar a los claustros que se sumen a la toma, va a haber distintas actividades. ¿Hasta cuándo es la toma? No, en principio se dijo hasta el viernes, pero como siempre se va a ir viendo durante la marcha. Por ahora es por esta semana y bueno, y vamos a ir viendo cómo sigue, incluso dentro de esta semana. ¿Es a tiempo completo? Sí, a tiempo completo. Se discutió un poquito, pero salió casi unánime. Va a ser, obviamente, vamos a dormir acá también. ¿Cómo resumen el motivo de la toma?
No, el motivo de la toma es seguir en el plan de lucha que veníamos. Digamos, se vio agudizado un poco más en esta asamblea, pero bueno, sería por la derogación de la ley, el pedido por mayor presupuesto y acompañando el pedido de los docentes por un aumento presupuestal, salarial, perdón. ¿Personas no docentes va a poder entrar a la universidad o con esta toma no puede entrar? No le discutimos eso, pero o sea, la idea es tratar de, vamos a hacer una coordinación, calculo, tanto con el sector docente como no docente, y se van a estar definiendo eso, pero... La toma de la universidad se vio un poco apurada por la decisión de los docentes ayer en asamblea de continuar con la medida de fuerza. Sí, sin duda que influyó eso porque, digamos, evidentemente como al no haber clase, bueno, ya que no hay clase, lo que vamos a aprovechar el espacio para discutir, para ver si se pueden sumar los diferentes claustros, que hasta ahora no viene siendo así, más allá de una articulación mínima, no veníamos trabajando en conjunto, bueno, la idea de la toma es para ver si se puede lograr eso. Cuando son las 16:45, acaba de finalizar la asamblea de los estudiantes universitarios que se realizó en el aula mayor del campus. Los alumnos están saliendo en estos momentos y se van a dirigir hasta el rectorado de nuestra universidad, donde nos han comentado los dirigentes estudiantiles. Allí se va a realizar la toma formal de la Casa de Altos Estudios local y posteriormente los alumnos de cada una de las facultades se van a dirigir a sus respectivas unidades académicas también para realizar la toma pertinente. Faltan 7 minutos para las 5 de la tarde. Los estudiantes, tal cual lo habíamos anticipado hace instantes, se dirigen hasta el rectorado para realizar la toma de la universidad y en estos momentos están precisamente cortando el ingreso vehicular a la Casa de Altos Estudios. A partir de este momento está tomada vamos a tomar la universidad. Bueno, le comunicamos el carácter de la toma. La idea un poco de la asamblea fue, como ya venían paradas las actividades de grado y posgrado, la idea es parar fundamentalmente las actividades de investigación y extensión. Lo que estamos haciendo hasta que pongamos algunas cosas en... discutamos algunas cuestiones. Lo que hicimos ahora fue parar en la guardia, cerrar para que no puedan salir los autos, ¿sí? Digamos, la idea es, como vimos algunos docentes salir con el CPU, y bueno, era parar un poco, que se paren las actividades, no queríamos que se puedan llevar las computadoras a sus casas. Así que ahora, bueno, por el momento está cerrada la guardia, y bueno, pueden salir solamente de a pie para controlar que no se lleven. También, digamos, a partir de ahora nos vamos a hacer cargo del patrimonio de la universidad, entonces para controlar qué es lo que sale, ¿sí? Ahora, bueno, más o menos tenemos que ver algunas cosas, las comisiones, y bueno, y vamos a hacer algunos pedidos, calculo, no sé. La idea era un poco venir acá, no se va a permitir el ingreso, vamos a afogar todos los cubículos, el personal tanto docente como no docente. Y bueno, y todavía esto está un poco en marcha, así que se va a ir viendo el... Una de las consultas que quería hacer con respecto a la modalidad para informar a la gente, porque, bueno, los trabajadores docentes, no docentes en este caso también, para ver cuál va a ser la modalidad, no va a ingresar nadie. No, pregunto porque por ahí, bueno, acá en el caso del rectorado hay no docentes trabajando. Sí, por eso, a realizar las actividades que se realizan día a día, no, eso no se van a parar esas actividades. Sí va a haber actividades de jornada de reflexión, no sé, ya lo vamos a ir viendo. Esa actividad sí, a participar en los paneles de discusión. El jueves, ya sabemos que va a haber una asamblea, todo ese tipo de actividades y sí, de discusión, sí, pero no hacer las actividades que realizan normalmente. Eso es lo que, por lo menos, que se resolvió hasta ahora. Definieron la toma de la universidad, no se van a realizar actividades. Ni docentes ni no docentes, digamos. Eso sí, está bien, digamos, es el planteo. Sí puede venir la gente a participar de debate, discusiones, de lo que ustedes tienen planificado en este caso. Sí, ya iremos a ver si haremos fichas, para ver quién entra, quién sale, horario, eso toda esa cuestión más fina, bueno, ya lo conformamos comisión, así que ya se van a estar poniendo
De acuerdo también con la guardia, todo para que tratar de que esté todo lo más organizado posible. Pero eso en marcos generales es así por ahora, por el principio. El señor vicerrector en estos momentos se retira. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, quisiéramos mantener su reflexión, obtener su reflexión sobre esta toma. Bueno, esto es parte de... Bueno, hay una decisión, en este caso una asamblea estudiantil que definió la toma de la universidad. Bueno, es una decisión de una asamblea de un claustro. Y bueno, en ese marco nos estamos retirando de donde habitualmente cumplimos nuestras funciones. Los estudiantes decían recién en asamblea que el motivo central de la toma está vinculado con no a la ley de educación superior y no con ninguna otra cuestión salarial, por ejemplo, del sector docente. Bueno, con respecto a la ley de educación superior, este es un planteo que ya tiene, en mi caso particular, una historia muy larga. Del año 95 yo presenté en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, con carácter de vicedecano, un proyecto de rechazo a la ley de educación superior que generó el rechazo por el Consejo Directivo de la Facultad, y que en ese marco el Consejo Superior posteriormente en ese mismo año, en el 95, lo rechazó. Cinco y media de la tarde, los vehículos se están retirando de la universidad, tal lo solicitado por los estudiantes. Los docentes y algunos alumnos se retiran. Ahí, en este caso, a uno de los profesores, los alumnos le piden que por favor muestre sus elementos, porque nos decían los estudiantes que en algunos casos podrían retirar los CPU para poder trabajar en su casa en fundamentalmente lo que son las investigaciones. Tras comprobar que no se encuentra ningún equipo de computación o una notebook, por ejemplo, uno de los docentes se retira de la universidad y está todo con absoluta normalidad. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Una preguntita. ¿Qué opinión te merece esta toma de la universidad por parte de los alumnos? Y me parece que sí es en apoyo a las medidas de fuerza que toda la Universidad Argentina está realizando. Me parece bien, es una de las modalidades que tienen los estudiantes para apoyar. ¿Está de acuerdo con la toma que han hecho los alumnos? No, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué es tan imprevisto esto? Y por la antigüedad que yo tengo en la institución, no sé, una vez creo que lo pasamos a esto. Es una presión muy grande contra el gobierno. Bueno, por ahí tenemos suerte, ¿eh? Sinceramente no sé qué responderte. No tengo experiencia en este tipo de cosas. Hola, buenas tardes. ¿Sos estudiante? Sí. Bueno, ¿estás de acuerdo con la toma? Por supuesto. ¿Por qué? Porque parece que es la única manera de hacer presión y que se oigan lo que nosotros reclamamos, lo que nosotros buscamos. Algunos alumnos que no están de acuerdo dicen que esto zanja más la diferencia entre los claustros. No, en realidad lo que se trata de hacer es convocar a los claustros para que se unan y luchar desde la unidad. Eso es lo que se busca con la toma, en realidad, que todos se concienticen. Esa es la idea. Después se hacen asambleas, se discuten los puntos que nosotros estamos buscando, que es la derogación de la ley federal y de la ley superior de educación. Apenas han pasado las 16 horas, casi un día de que se implementó esta toma histórica aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y más de 200 estudiantes están reunidos en asamblea decidiendo cómo continúa esta medida de fuerza que se ha hecho sentir en toda la ciudad y en la región. Rector, ya casi 24 horas de esta medida de fuerza, las autoridades están en el patio del rectorado de la universidad teniendo en cuenta que no pueden ingresar. ¿Cómo se está viviendo esta medida de fuerza? ¿Cómo continúa? Bueno, es una medida de fuerza que marca, yo diría, la incorporación en serio de la lucha del sector estudiantil. Hay que tomarlo desde esa perspectiva. Y por supuesto, nosotros somos muy respetuosos de lo que han pedido ellos, que no ingrese nadie a sus lugares de trabajo. Eso va a permitir que de alguna manera esto sea una medida que fortalezca a la lucha que se tiene que llevar adelante para lograr una mejora salarial.
obviamente la hora 20 del día sábado, se levantan las barreras de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las máximas autoridades están recibiendo el saludo de los dirigentes estudiantiles. Vemos al rector, al vicerrector, al secretario de Coordinación Técnica de la Universidad y al presidente de Agronomía y Veterinaria del Centro de Estudiantes, junto al presidente de la FURC y a los chicos que están aquí en el ingreso del campus universitario. En estos momentos, Fernando Moyano procede a entregar las llaves al rector de la universidad en señal de que ha sido levantada la toma. Los estudiantes, con el aplauso, acompañan este gesto. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Han pasado ya 5 o 7 minutos de las 8 de la noche, insistimos, de este sábado. Ha finalizado la toma en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Han sido prácticamente 5 días donde los estudiantes han estado a tiempo completo en la Casa de Altos Estudios, debatiendo, analizando cuestiones centrales, fundamentales, que tienen que ver fundamentalmente con la Ley de Educación Superior, pero también con lo que es la Ley Federal de Educación. Una toma histórica, definen los estudiantes, por la participación, por el punto de encuentro que ha sido el campus universitario a lo largo de estos 5 días, pero también por la multitudinaria movilización de la víspera, donde más de 4.000 personas marcharon por las calles céntricas de la ciudad de Río Cuarto pidiendo por la educación pública. Toma universitaria, toma 2005, que ha sido reflejada de esta manera por la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de su señal televisiva. Universidad de los trabajadores. Bueno, llegamos así al final de este programa de hoy. Realmente un programa que nos ha traído dos momentos muy importantes en la Universidad Nacional de Río Cuarto, lo que fue la asamblea del año 2001 en rechazo de la política de Ricardo López Murphy y lo que fue la toma de la universidad por los estudiantes en el año 2005. Fueron dos momentos históricos para nuestra universidad, siempre pensando en defender la educación pública y también, por supuesto, en defender la educación universitaria. Los esperamos en otra entrega similar para recorrer la historia de nuestra universidad.